Muy buenas tardes, comenzamos Miradas desde otro lugar, un espacio para debatir diferentes temas con enfoques distintos y por supuesto con la opinión de los profesionales. Hoy vamos a tocar tema donación de órganos. Antes de eso quiero saludar, un beso enorme le mandamos a nuestra compañera de trabajo, quien es la conductora de este programa, Miriam Ascurra, que muy prontamente se va a recuperar. Le dedicamos todo el programa y la producción también, porque realmente Miriam siempre nos acompaña y desde ya te extrañamos, volvé pronto. Bien, vamos a comenzar a desarrollar nuestro programa del día de hoy. Voy a saludar, como es habitual, a mi compañero de tareas. Hola. Adrián Fiorito, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, y también a los invitados que hoy nos van a acompañar para informarnos acerca de lo que significa la donación de órganos, de esta nueva aprobación de la Ley Justina. Estamos con Eduardo Serra, quien es coordinador jurisdiccional de CUCAY aquí en Tierra del Fuego. Bienvenido. Gracias a ustedes por recibirme. Y también estamos con María de los Ángeles Musumesi, quien es presidenta de la Fundación Espera por la Vida. Y si hablamos de trasplante de médula ósea, un tema importantísimo. Y también para la información que esto requiere, que todavía falta hablar sobre este tema. Así es, muchísimas gracias por esta invitación. Bien, para introducirnos en el tema tenemos un informe que ha preparado la producción de Miradas sobre todo lo que tenés que saber acerca de la donación de órganos. Lo vemos. Dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que da esta. Los trasplantes se afianzaron hacia fines de la década de los 70, gracias al descubrimiento de nuevas drogas inmunosupresoras. En este contexto, y con la progresiva demanda de trasplantes, el Estado argentino se vio ante la necesidad de regular la práctica. Por ello, en 1977, dictó la Ley 21.541, que dio nacimiento al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, CUCAY. El incremento más importante se experimentó en la década del 90, al promoverse desde el Estado políticas sanitarias que impulsaron nuevas instancias de coordinación. Se crearon organismos en la mayoría de las provincias argentinas y de esta manera se optimizó la cobertura territorial. En 1990, con la sanción de la Ley 23.885, el CUCAY se convirtió en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAY, pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía y conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación. Los avances científicos posibilitaron concretar trasplantes pulmonares en Argentina en 1992. Al año siguiente se aprobó la Ley 24.193 de trasplante de órganos. En el año 2014, Argentina se mantenía como líder entre los países de la región en materia de trasplantes de órganos por millón de habitantes, liderando las estadísticas en trasplantes cardíacos, pancreáticos e intestinales. En la actualidad, el sistema de salud argentino cuenta con miles de profesionales capacitados en la materia y con 145 centros de trasplante de órganos, 612 de tejidos y 46 equipos de trasplante de médula ósea, habilitados, coordinados y fiscalizados por el INCUCAY en todo el país. En nuestra provincia, en el año 2002, se ratificó el convenio entre el INCUCAY y Tierra del Fuego. El 4 de julio de este año, la Cámara de Diputados argentina aprobó por unanimidad una ley para que todos los mayores de edad, excepto aquellos que se hayan opuesto en vida, sean, por defecto, donantes de órganos. La nueva norma es conocida como Ley Justina, en honor a Justina Locane, una niña de 12 años que murió el pasado noviembre mientras esperaba un trasplante de corazón, coronando la dura lucha de su familia. Por unanimidad resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Esta ley marca un antes y un después en la historia de la donación de órganos en Argentina. A partir de su aplicación, todas las personas serán donantes de órganos, salvo aquellas que en vida hubieran expresado su voluntad contraria. Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Vos, ¿sos donante? Soy donante.
Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Y después de escuchar este informe, realmente que es muy conmovedor y habla precisamente de la importancia de donar órganos, Eduardo, se está trabajando aquí en la provincia la adhesión a la ley Justina. Bueno, ¿cuál es el trabajo que están realizando desde el CUCAI? Sabemos que largas horas de reuniones y esto también tiene un sentido muy noble que es dar vida. Sí, por supuesto. A ver, la ley Justina se sanciona como una ley de orden público. Esto quiere decir de que desde el momento de que se aprueba y se sale publicada en el boletín oficial, todos debemos trabajar bajo su órbita. De hecho, ya estamos trabajando bajo la órbita con el protocolo nuevo de la ley. Pero en el artículo 73 invita a adherir a las provincias a esta ley. ¿Por qué? Básicamente porque nuestro país tiene realidades muy diferentes entre todas sus provincias. Entonces, lo que estuvimos trabajando con los legisladores, que ayer tuvimos esta reunión, y ya previamente veníamos trabajando el proyecto con la legisladora Freites, era básicamente la reglamentación a nivel provincial, ¿sí? A ver, porque, por ejemplo, no es lo mismo Provincia de Buenos Aires, con todos sus equipos de ablación y trasplante que están disponibles de guardia 24 horas, los 365 días del año, nosotros acá. Bien, vamos a seguir charlando de este tema. Después vamos a hacer intervenir, por supuesto, a María de Los Ángeles. Tenemos en comunicación telefónica al papá de Justina. Hablamos de Ezequiel Locam, quien está en línea para hablar sobre lo que significa esta gran lucha familiar que han tenido. Ezequiel, buenas tardes. Bienvenido a Miradas. Agradecemos tu aporte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hablamos un poco de esta adhesión a la ley Justina aquí a la provincia de Tierra del Fuego. Se está tratando en la provincia y, bueno, ustedes el logro como familia, esta lucha que los ha llevado precisamente a concientizar acerca de la importancia de dar órganos. ¿Cuál es el mensaje que ustedes tienen para la comunidad, para aquellas familias que están atravesando esta situación en este momento y que desde ya ustedes son un ejemplo de esto? Bueno, gracias primero por llamarme y por las lindas, por lo lindo que nos estás diciendo. Mirá, la verdad que las personas que están esperando un trasplante, es muy interesante lo que decía la persona que hablaba antes de ponerme en línea, que sí, la realidad de cada provincia es muy diferente. De hecho, hay provincias que tienen más cantidad de residentes trasplantados que otras. Más allá de que porque tengan mayor población, también tiene que ver porque hay más centros de trasplante en ciertas provincias que en otras. La ley ha tenido en cuenta incluso la gente que vive lejos de los centros de trasplante para darle prioridad en el viaje, en el transporte aéreo o terrestre. De alguna manera u otra, todos aquellos que están esperando un trasplante tienen más posibilidades que las que tuvimos nosotros y otros antes de esta ley. Así que en ese sentido tienen que tener mejores expectativas y estar más tranquilos. Sin embargo, hay mucho por hacer, ¿cierto? Hay mucho por hacer. La ley es un paso dentro del cual hay que trabajar muy fuerte por un sistema de salud y por un... toda una situación en el marco de la salud de la Argentina, que hay muchas cosas para mejorar. Ezequiel, aquí en nuestros estudios hoy nos está acompañando Eduardo Serra, quien es coordinador jurisdiccional del CUCAI. Las palabras que escuchabas y que ha trabajado muchísimo por la donación de órganos y también precisamente por el trabajo aquí en la provincia de Tierra del Fuego y la concientización necesaria. También en el estudio nos está acompañando María de Los Ángeles Musumesi, que es presidenta de la Fundación Espera por la Vida y todo el trabajo que lleva adelante con el trasplante de médula ósea, y se ha incorporado
Roberto Pérez, quien es un paciente trasplantado. Así que están escuchando la comunicación y la idea es generar un debate importante, generar también la concientización sobre este tema y de que hay que hablar de la donación de órganos. Si tenés alguna pregunta para ellos, también es bienvenida y por supuesto va a ser contestada, Ezequiel. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Placer para mí compartir esta conversación con ustedes. Bien. ¿Cómo fue la lucha de ustedes? ¿Cómo logran? Esto es también para que la gente conozca un poco la lucha familiar, para que ustedes lleguen a concientizar sobre, más allá de que sabemos el caso de público conocimiento que fue muy doloroso, ¿cómo ustedes logran estas herramientas para poder llegar al Senado de la Nación y poder concientizar de la importancia de modificar esta ley de trasplante? Nosotros como cualquier otra familia que ha pasado por el proceso de tener un ser querido en un proceso de trasplante, tuvimos muchas complicaciones y te estoy hablando de una familia que más o menos algún recurso tiene. Nos cruzábamos con familias que tenían pocos recursos y realmente era muy angustiante ver por lo que estaban pasando ellos también. Nosotros lo que, en particular en mi caso, porque nuestra familia, la mamá de los chicos tiene dos hermanos, yo tengo tres, las mamás de los compañeritos de Justina desde el primer momento tuvieron un apoyo enorme y nos ayudaron en todo sentido, pero en particular en mi caso lo que yo hice fue tratar de entender por qué, cuando me dijeron que Justina va a tener que esperar entre 2 y 3 meses por un corazón, me pregunté por qué 2 o 3 meses y no una semana, no me supieron dar respuestas muy... a mí no me, las respuestas que me daban no me satisfacían, empecé a investigar y con el apoyo de toda la familia y de todos los amigos que mientras tanto nos contenían, yo durante el día trataba de realizar mis labores profesionales y de investigar acerca del tema y a la noche me quedaba con Justina de 7, 8 de la tarde a 8 de la mañana, 9 de la mañana del otro día. Y así transcurrió por mi lado tratando de entender qué se podía o qué se debía hacer. E incluso hablaba con, y sigo hablando con fundaciones que hace mucho más años que nosotros que están ayudando a los demás en todo este tema. El tema de la médula ósea es un gran capítulo en el tema del trasplante, ¿no? Así que, y nosotros nos focalizamos en primero tratar de comunicar, y en el día a día con Justina, ella se iba era parte de la campaña que hacíamos, ella me pidió que pidiéramos por todos, no que pidiéramos por ella, eso fue también parte de hacer las cosas de otra manera, en lugar de pedir por una persona en particular, pedir por todos los que necesitaban, íbamos pidiendo por casos que nos íbamos enterando, y al mismo tiempo íbamos tratando de entender el sistema de salud y la legislación. Cuando empezamos a estudiar la legislación y ver que se podía mejorar, comparándola con la situación que tiene nuestro país, versus los líderes en el mundo, que también son situaciones muy diferentes, por eso me gustó mucho lo que dijo Eduardo, que esta ley hay que ir aplicándola de acuerdo a la provincia, a la situación contextual de cada provincia. Y ahí nosotros empezamos a tratar de entender qué podíamos copiar o mejorar de otros modelos adecuado a la Argentina con el sistema de salud que tenemos y el modelo de salud que tenemos. Y al mismo tiempo, transcurría el proceso de Justina, que era un proceso muy angustiante y fue muy duro, porque mi hija el proceso lo comenzó pensando que iba a llegar su corazón y iba a tener una vida con una calidad mejor, y hasta el último momento y los últimos días que ella finalmente pasa a otro plano, yo estaba convencido de que ese corazón tenía que llegar, y era lo que esperábamos. Entonces, las complicaciones fueron muchas en el caso de Justina, porque ella se le tuvo que hacer conectar un ECMO, que es una máquina que hace las funciones del corazón y algunas de los pulmones. Ver a tu hija con unas cánulas que le salen del pecho a través de las cuales recorre la sangre de su cuerpito y va a la máquina y vuelve, es bastante duro. Ella tuvo una trombosis en la pierna derecha por una cuestión de que se tendría que haber tratado algo antes y
no se hizo y perdió los dedos del pie derecho. Ella quería bailar, ser cantante. Tenía 12 años y vivía con eso, con ese pie, con los dedos cortados, pensando a ver qué iba a pasar con su deseo. Y cosa que al final ni siquiera la podemos tener físicamente viva con nosotros y disfrutarla. Entonces, es un proceso tremendo, horrible. La verdad que hay muchas cosas, y son todas muy feas las que se pueden contar del proceso, y hay muchas muy lindas de gente que nos acompañó, que nos apoyó y que se inspiró en esto para que otros no tengan que pasar lo que pasaron los chicos y las personas que no lograron recibir ese órgano. Ezequiel y Justina, ¿no? Una hermosa niña que dejó toda una enseñanza a todo un país y, por qué no, al mundo entero, con su valentía y también con sus reflexiones. Y con esto que decías, ¿no? Ella pidió por todos, papá, no pidas solamente por mí. Y la pregunta es, ¿cómo se sigue ahora, no? Justina pasó a otro plano, Justina los acompañará de por vida a cada uno de ustedes familiarmente, no la tienen, como dijiste vos, físicamente. ¿Cómo se sigue este proceso ahora? Bueno, el proceso nosotros estamos viendo, además de tratar de acompañar en lo que tenga que ver con la comunicación, la explicación de la ley, de los alcances y tratar de trabajar en la comunicación sobre los mitos que sigue habiendo en la sociedad, estamos viendo de ver por dónde ayudar en siguiendo adelante con lo que Justina nos inspiró. Así que bueno, como equipo, como grupo de gente de Multiplicate por 7 o de Justina, estamos tratando de identificar esas áreas donde podamos ayudar. Nosotros venimos del mundo privado, somos profesionales, yo soy un profesional de la innovación, de la tecnología, y bueno, estamos ahora pensando y tratando de identificar en qué aspectos tenemos que ayudar. Por eso nuestro contacto es constante con Alberto Maceira, el presidente del INCUCAI, y con parte de su equipo, y estamos tratando de entender las situaciones en cada una de las provincias también para ver qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Yo sigo involucrado fuertemente en todo esto y no me voy a quedar con la ley solamente, que vamos a seguir adelante. Así que bueno, cuando se concreten algunas de las cosas que estamos tratando de entender qué hacer y cómo, lo haremos. De hecho, en lo que es médula ósea, es muy interesante poder comunicar todo lo que tiene que ver con el trasplante de médula ósea, que la gente entienda que es un trasplante muy particular, muy sencillo comparado a otros trasplantes que hay, y sacar los mitos o los desconocimientos al respecto. También hay que ver si vale la pena tener un centro de almacenamiento en la Argentina o seguir dependiendo de otros países. Hay que entender por qué en la Argentina no existe ese centro. Hay iniciativas de un concejal de Rosario que quiere armar uno y una persona de acá de Buenos Aires. O sea, estamos ahí viendo a ver dónde podemos ayudar, dónde podemos ayudar mejor. Ezequiel, agradecemos muchísimo el testimonio. Ha sido realmente muy importante toda la información y toda la lucha que ustedes han seguido y cómo la mantienen, y todos los proyectos que siguen adelante por Justina, que siempre va a estar presente con todos ustedes y con nosotros. Así que la verdad, agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y haber compartido con la provincia de Tierra del Fuego lo que significa la importancia de donar órganos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, Roberto Pérez, sí. Bienvenido, paciente trasplantado. Bueno, estuviste escuchando el testimonio de Ezequiel y su lucha familiar por Justina. Y bueno, contale un poco a la gente, ¿cómo fue tu experiencia? En mi caso, mi experiencia, primero, que soy una persona mayor. Cuando me trasladan, el médico local, mi médico de cabecera, solicita una derivación a un hospital de alta complejidad en Buenos Aires. Yo no tenía noción, no me aclararon exactamente cómo se iba a resolver el tema. Entonces, llego a Buenos Aires, me hicieron una serie de estudios, incluso unas interconsultas con profesionales, psicólogos y hasta un psiquiatra.
Yo no entendía qué estaba pasando, porque eso... yo fui pensando en que me iban a hacer una serie de estudios, nada más, me daban un numerito, una silla y a esperar, como uno ve en la televisión, que siempre viene ocurriendo de esa manera. Y resulta que al quinto día, en plena madrugada, aparece uno de los cardiocirujanos del equipo y me dice que me prepare porque, o que tome la decisión si aceptaba o no, que había un corazón para mí. Una alegría enorme, imagino. No, yo no entendía nada, la verdad. ¿En ese momento no? No, fue fulminante, fue una cosa... Y fui. Estoy agradecido a Dios, estoy agradecido a los profesionales médicos, incluso al médico local, porque dentro de todo no me asustó en ese sentido, pero en realidad tuve mucha suerte. Lo que ocurre ahora con el mejoramiento de la ley es que hay mayor cantidad, mayor posibilidad de lograr utilizar órganos sanos para otras personas, para alargar la vida. Que es bárbaro eso. Incluso, por ahí hay que perfeccionarlo más aún. Incluso la decisión de la voluntad de no hacerlo tiene que ver con este problema de los mitos, tiene que ver con el problema religioso. Que en realidad, bueno, todo depende de cada uno. Por eso hay que concientizar la importancia que tiene de dar un órgano a alguien que lo necesita cuando uno ya no lo va a necesitar más. Entonces, qué mejor que llevar esa experiencia y cuando uno pasa a otro plano, de haber contribuido a la humanidad, en este caso en Argentina, a nuestros paisanos, ¿no? A nuestra gente. Y en el caso de cuando son menores todavía, más aún, me parece que es más aún. Yo decía, ¿por qué me ponen un psiquiatra y demás? Para explicarme, porque después de en medio de la recuperación, empecé a pensar cómo es posible que un joven, porque era muy joven, me haya donado a un tipo que ya tiene su edad, que ya ha vivido, y él no había vivido todavía. Entonces, ahí entendí el porqué de la importancia de una serie de especialistas, en este caso el psiquiatra, para que yo lograra entender, porque eso trabaja en nuestra cabeza. Es un poco complicado, no es tan sencillo. Bien. Roberto, voy hacia María de los Ángeles Musumesi, quien es presidenta de la Fundación Espera por la Vida, y este trabajo, y bien lo escuchábamos a Ezequiel, ¿no?, en las palabras, que es importante hablar también del trasplante de médula ósea porque no se conoce del tema, así como de la donación de órganos, pero este es un tema un poco más profundo, si se quiere, y distinto. Sí, y mucho más simple. Pero antes de hablar sobre ese tema, quería decirte que haberlo escuchado a Ezequiel era revivir todo lo que nos tocó vivir a nosotros como familia, porque yo comencé mi lucha también por la donación de órganos y mi sobrino que esperaba su trasplante hepático. Trasplante que llegó, o sea que tuvimos por lo menos la esperanza de que podía haber funcionado. Y como bien decía Ezequiel, uno siempre piensa que siempre va a salir bien, y el trasplante pensábamos que iba a salir bien y que íbamos a tener a Fabricio con nosotros. Lamentablemente llegó tarde, cuando tenía otro órgano comprometido. Y lejos de quedarme en ese dolor, yo había conocido niños cuando iba a visitarlo a mi sobrino al Hospital Austral de Pilar, que tenían leucemia o estaban a la espera de un trasplante. Y como también decía Ezequiel, porque tenemos un denominador común en algunas palabras, uno lo que trata es de que ustedes no vivan esa agonía que nos tocó vivir como familia, como lo que te toca vivir a la espera. De ahí es el nombre de la fundación también, La Espera por la Vida. Y bueno, yo comencé a correr sin ser maratonista, porque nunca había corrido en mi vida, llevando el nombre de cinco príncipes y princesas, como yo le llamo, en ese momento cinco, y llegué a Santiago de Chile con mi mensaje y comencé a difundir. Este mensaje de vida, que donde voy compruebo que la gente no dona porque no sabe, no porque no quiere. Exacto. Y que a diferencia de la donación de órgano, es, digamos, una donación en vida, que solamente tenés que donar sangre, que el proceso no es invasivo, que no hay ningún tipo de riesgo, que no hay intervención quirúrgica, y que el proceso de punción de médula, que es lo que mucho, digamos, le crea temor a la gente, como que ya ha quedado en desuso.
Y en esto también quiero hacer hincapié al gran apoyo que tengo en este momento del CUCAI de Tierra del Fuego, con Eduardo realmente haber encontrado alguien que trabajamos de la misma manera, con el mismo sentimiento, ha hecho que se redoble mi fuerza para seguir haciendo esta promoción que trasciende los límites de Tierra del Fuego. Y a donde voy llevo ese mensaje, que todos podemos donar vida en vida. Bien, los invito a todos a ver qué piensa la gente, qué sabe de la donación de órganos y después lo vamos a debatir en conjunto aquí en Miradas. Lo vemos. Bien, si te parece compartimos las plaquitas, no te preocupes, vamos a ver las plaquitas con los datos nacionales, ¿sí? Con la fuente del INCUCAI. 7.688 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. 960 es la cantidad de trasplantes realizados durante este año. Son datos a nivel nacional, insistimos, fuente del INCUCAI. 393 personas donaron sus órganos durante este año y 8.83 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes durante este año. Estamos ya transitando el mes de agosto. Bueno, y con esos datos, estamos hablando a nivel nacional. Eduardo, ¿qué es lo que se puede analizar desde el punto de vista de tu trabajo, precisamente como coordinador jurisdiccional? Bueno, con esos números, ahora hasta agosto, esto cambió en esta semana, porque hasta la semana pasada la cantidad de donantes por millón de habitantes era de 7.35. Como te decía cuando empezamos el programa, nosotros ya estamos trabajando bajo el ámbito de la ley Justina. Y realmente vemos que la gente es mucho más propensa, ¿sí?, a aceptar la donación multiorgánica en los pacientes que están en terapia intensiva. Es más, como hacía mucho tiempo no pasaba, ayer hubo en La Pampa una donación multiorgánica de un bebé. Que hacía mucho tiempo. Y todo esto muy importante, en el contexto de cómo se viralizó y se hizo público la donación de órganos. Después discutiremos la ley, la reglamentación. Exacto. Y demás. Pero la gente, cuando ya entra a un hospital y entra a la terapia intensiva y empieza a ver que su familiar tiene un problema neurológico y uno ya empieza a hablar con la familia de la posibilidad de que finalice muerte encefálica y que sea donante, ya no se pone tan a la defensiva como antes, ¿sí? Esta ley, como siempre decimos, viene de ellos, ¿sí?, de la lista de espera. Ellos nos dicen, miren, con lo que venían haciendo, la verdad venían bien, porque ahora Argentina a nivel latinoamericano, como decía el informe, somos el país que mejor trabaja, somos el INCUCAI es asesor de la Organización Panamericana de la Salud, digamos, el resto de los países limítrofes vienen a capacitarse con nosotros para aprender nuestra sistemática y cómo usamos los sistemas, y nosotros vamos a España a aprender, ¿sí?, y traemos las cosas para acá. Pero nos faltaba una vueltita más, y ellos nos dijeron, esa vueltita es la que les falta. Bueno, nosotros estudiamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que tratar a los pacientes, claro, cómo tenemos que mantenerlo. Y más allá de que uno se preocupa por sus pacientes y se ocupa y trata de ayudarlos y demás, no está en ese lugar. Entonces, que alguien que está en ese lugar te diga, mira, si va con esto, la verdad vas a andar mejor. Y si, ¿por qué no escucharlo? Y claramente nos está mostrando que está funcionando, ¿sí? Si a agosto estamos con 8.7 donantes por millón de habitantes, probablemente estemos llegando para el 20 por millón de habitantes para fin de año, lo cual va a ser mucho mejor que en los últimos 5 años. No vamos a llegar a lo que necesitaríamos, que sería un 30 por millón de habitantes anual. Estamos lejos de lo que sería España, que tiene 45. Pero es el camino, ¿no? Pero estaríamos igual que Croacia, donde Croacia tiene una lista de espera bastante limitada. Ahora sí vamos a ver las encuestas. Mirada salió a la calle a ver qué sabe la gente de la donación de órganos y después lo debatimos juntos. ¿Usted sabe, conoce sobre la donación de órganos en Argentina? Sí, sé, pero... ¿Está de acuerdo con la donación de órganos? Sí. ¿Y está de acuerdo que no haya que tener el consentimiento familiar para hacer esta donación? Es medio complejo eso. ¿Usted conoce algo sobre la donación de órganos en Argentina? Sí, conozco. ¿Usted está de acuerdo con la donación de órganos? Sí, acuerdo. ¿Está de acuerdo con que no haya un consentimiento familiar para realizar una donación de órganos? Y depende de cada caso.
¿Usted está de acuerdo con que no haya un consentimiento familiar para realizar donación de órganos? No, tiene que haber un consentimiento en la familia. ¿Conoce sobre la ley Justina? No. ¿Usted sabe sobre la donación de órganos en la Argentina? Ah, sí, sobre la donación de órganos, sí. ¿Usted está de acuerdo con que no haya un consentimiento familiar para realizar esta donación? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted está registrada como donante? No, no estoy registrada como donante. En lo personal me sentiría cómoda dejando yo una manifestación que diga lo que yo quiero hacer y que mi familia tenga la obligación de respetarlo. Eso pensaría yo. Pero... ¿Usted está registrada como donante? Estoy registrada como donante. Y ahí estuvimos escuchando precisamente todas las opiniones y todo lo que dijo la gente, ¿no? Eduardo, ¿cómo ves esto, el tema de la información de la gente? Falta información, por lo que vimos ahí, un poco. Hay gente que estaba informada, gente que le dijeron ley Justina y por ahí como que no asocian mucho a la ley de trasplante. A ver, el otro día nosotros estuvimos en la última reunión del Consejo Federal de Trasplante, los números estadísticos de cuánto la gente estaba informada. Se evaluó Cava y el primer cordón de conurbano, con una muestra que no fue muy representativa, pero bueno, por el número, pero uh-huh. Sí la población que se estudió, dado que en toda esa zona vive la mayor concentración poblacional en la Argentina. Y la realidad es que la población entre 25 y 35 años es la que está más informada sobre qué se trata la ley Justina, no solo sobre de qué se trata, sino que está de acuerdo con la misma. Perfecto. Por arriba de los 45 ya la gente está de acuerdo con la ley Justina, le parece que está bien, pero todavía tienen cierto resquemor sobre la decisión de quién debe tomarla, ¿sí? Si debe ser algo como compulsivo o si debe ser la autorización del familiar. Bien. Entonces eso está en discrepancia en ese grupo etario. Por debajo de los 25 están todos de acuerdo. Eso me parece fundamental. Vamos a una breve pausa en Miradas y después seguimos debatiendo e informándonos sobre este tema tan importante. Hoy, donación de órganos. Ya volvemos.